Hey. La, la importancia de los últimos 15 años y la diferencia con el proyecto de Partido Nacional. Este, lo que está en disputa hoy en el proceso electoral uruguayo, sustantivamente, es la forma como se reparte la riqueza. Porque por un lado hay una visión ultraliberal que dice que no hay que intervenir para nada en la economía, que la economía fluya por sí misma y que eso va a permitir la multiplicación de la riqueza, y esa riqueza va a desbordar de los sectores más pudientes y va a favorecer a los sectores más humilde de la sociedad, con un enriquecimiento global de la economía. Algunos le llaman neoliberalismo. En realidad pienso que en Uruguay es liberalismo. No, la diferencia del neoliberalismo es que el neoliberalismo se casa igual con una dictadura, con cualquier cosa, y el viejo liberalismo tiene esta visión en la economía, pero tiene una filosofía distinta de ver la vida y de las relaciones sociales. Defiende mucho la libertad y el respeto a los valores humanos. Este neoliberalismo es más bien un recetario económico y deja por el camino las otras cosas. Diría, el neoliberalismo es una miseria al lado de lo que es el viejo liberalismo. Pero esa visión está. Y por otro lado estamos, nosotros que pensamos que el Estado debe de construir bienes públicos y debe tener una actitud activa en el reparto de la sociedad, en la cuestión de los salarios, en la cuestión de las jubilaciones, mediando un poco a favor de los más débiles, buscando tener políticas que por un lado, entre los bienes públicos y esa política, las diferencias en la sociedad no sean tan grandes, no se agudicen y nos acerquemos un poco más a un sentido de igualdad. Esto es lo esencial. Después esto tiene infinitas repercusiones en cuestiones distintas que hay. Ahora bien, el Frente Amplio no es un pacto electoral para una elección. De esas fórmulas que se inventan en los procesos electorales y que pasan la elección y el otro día. No, es una construcción de alianza de distintos grupos que ya tiene cerca de 50 años. Es la cosa fundamental, es cada 4 o 5 años discutimos un programa para la etapa y buscamos ponernos de acuerdo en ese programa y después tratamos de pelear juntos en ese programa. No discutimos hasta el juicio final, porque ahí no nos entenderíamos nunca. Tratamos de acordar cuestiones concretas para una etapa. Eso ha permitido que se junten comunistas, socialistas, cristianos, de todo tipo, libres pensadores como nosotros, en fin. Debe haber como 30 agrupaciones en el Frente. Hay 3 o 4 que son las más grandes, pero hay agrupaciones chicas. Nosotros juntamos todo. Porque las izquierdas se dividen por ideas y las derechas se juntan por interés. Pepe, hay una frase que me encanta, que es, usted ha dicho que no hay derrota definitiva, tampoco una victoria definitiva. Todo es transitorio. Todo es transitorio. Así que me gustaría que puede decir para los brasileños que están sufriendo con Bolsonaro, ahora tienen un poquito de esperanza con Lula libre,
Si tiene algún un mensaje para los luchadores brasileños, sí, por favor. Naturalmente. La historia humana tiene etapas muy difíciles. Nosotros tuvimos 10 años de dictadura también. Algunos de nosotros tuvimos muchos presos. Y tantos otros. Y también desaparecidos y muertos. Ahora tenemos dificultades. Podemos ganar las elecciones o perder. Pero la lucha y la vida continúan. Así que los únicos que pierden son los que bajan los brazos. La vida me enseñó que la perseverancia en la lucha siempre trae victoria. Pero no hay que creerse que cuando la victoria está en la mano es definitiva y para siempre. Porque la civilización humana es como una escalera. Estamos construyendo peldaños. Pero la escalera es infinita, nunca llegamos al fin. Y de vez en cuando algunos peldaños se nos rompen, hay que repararlos y volverlos a subir. Si no hubiéramos tenido utopía, el hombre no hubiera avanzado. Aquellos viejos luchadores anarcos de las 8 horas que perdieron la vida, soñaban en un mundo sin clase y todo lo demás. Pero 30 años después, el mundo se movía con las 8 horas por todas partes. Así es el andar. Unos trabajan de trueno y es para otros la lluvia. Bueno, puede ser una preguntita más. Sí. En América Latina hay una inestabilidad muy grande, se ve en Bolivia, sí. En Chile puede ser que tengamos cambios favorables, pero siempre con sangre, con mucha lucha. Uruguay acá me suena más estable. Hay una explicación para eso, sí. La democracia es más fuerte. El Uruguay tiene tradiciones institucionales muy fuertes y tiene partidos muy viejos. Debe ser el único país de América Latina que queda que los dos partidos originarios de la fundación del país siguen existiendo. Partido Nacional y Partido Colorado, los dos. Y el Frente ya es un jovencito que tiene 50 años. Eso habla a las claras de una estabilidad fuerte, en un sentido institucional fuerte. Ahora bien, si luego hubiera sido un país de 50 millones de habitantes, la historia política del mundo diría la socialdemocracia se fundó en el Uruguay. Porque nosotros tuvimos ya por 1900 presidentes que separaban la iglesia del Estado, que le dio el divorcio a la mujer por su sola voluntad en 1912, que nacionalizó la producción de energía eléctrica hasta hoy, los teléfonos hasta hoy, que en esa época se hicieron los bancos del Estado, que hasta el día de hoy siguen siendo los más fuertes que tiene el país. Hay una serie de instituciones. Y empezaron las políticas sociales. En 1914 establecieron una pensión a los viejos, que eran pobres, pensión a la vejez, etc. Nosotros heredamos eso. Y hemos tratado de conservarlo y mejorarlo. Pero en realidad tenemos una deuda con nuestros bisabuelos. Todo eso ha teñido de una historia un poco distinta al Uruguay. En parte eso fue posible porque la economía nos ayudó en una época. Nosotros en 1930, 1940 teníamos el per cápita de Bélgica o de Francia. Lo mismo que la Argentina. El imperio inglés a esta zona no nos trató tan mal. Después, cuando el imperio inglés cayó y vino el otro imperio, ahí empezamos a ser América Latina, como todo. Sí, y para Argentina fue muy complicado, que también Argentina llegó a ser la quinta economía del mundo.
Sí, pero en la década del 30. Y después no logró mantener. Es verdad. Sí, claro, claro. Sí. Pero bueno. Bueno, los dejo. Bueno, muchachos. Mucho gusto, muchas gracias. Lula libre. Lula libre.